Greetings. Hold up. Hold the fuck up. Hz, please, please. Nah, that is for pussies. Genius Sonority. Jamás oí esa compañía. Pokémon X Tempestad Oscura. Está un poco alto, ¿no? Me check it out. Ahí bajó. Ahí está. Quiero chequear los gráficos. Forzar 16.9, 2.9. 1080. Tengo que reiniciarlo para que tenga efecto. Jesus. ¿Qué onda con estos avisos, man? Es un juego de Pokémon. Que tuvieron un problema legal los de Nintendo con ataque epiléptico o algo por el estilo. ¿Quieres empezar la nueva historia? Yes. What the fuck? Mauro Teo Oriol. Dice, este juego está ralentizando, man. Pues el sonido se está bugueando. ¿Lo puedo bajar? Nunca, cierto que lo uso para y si se juego se ralentiza cada vez más. Tocando los controles para el, así que la pantalla está negro. Vale. A ver si puedo solucionar el tema del audio. Ay, ay, el resorte
Enter. Super fuerte por alguna razón. O sea, anda bien. Me parece raro. Juraría que no sonaba así cuando lo compré el teclado. No, se reventiza esta parte. Che. Es demasiado para mi PC el menú. Lugia. De robar un barco. How? ¿Cómo se lo vamos a explicar esto a nuestros superiores? Oh shit. Salamence versus Metagross. Terremoto da. Puede tener Ice Punch este hijo de puta, así que la jugada correcta sería terremoto, pero lanza Dragon Time. Bomba lodo, cringe. Holy cannoli, man. What? How? ¿Cómo? Metagross. What? What? Bomba lodo envenenó un ataque tipo tierra. De un Metagross que no tiene casi nada de ataque especial, me hizo 150 de daño. Excuse me. Derrotó al entrenador virtual Lawson. Jesus, la simulación está rota, men. Muy bien, champ. Creo que ya está bien por hoy. Sí, señor. Eso lo llamo un buen combate, champ. Se nota que has aprendido mucho últimamente. Ha sido impresionante verte manejar con tanta naturalidad ese Pokémon tan grande. Has sabido darle órdenes como si se tratase de tu propio Eevee. Por cierto, ¿no crees que ya es hora de que empieces a pensar en entrenar otros Pokémon parte de tu Eevee? Todos están invertidos, ¿no? Y me puedo mover con el mouse. Help. Oh. Down. There. ¿Por qué, men? ¿Por qué presiono abajo y voy para arriba? Why? Ahí está, puse controles predeterminados. El control de Cell.
Ay, el Dolphin. Estoy presionando la Z, men, y no me lo toma. Ahí está el poder. Los combates virtuales son combates que se disputan en simuladores, pero requieren en tal modo la escena que uno tiene la sensación de luchar de verdad, Wrong. Yo probé ese combate antes, la imagen del Pokémon que tenía enfrente estaba conseguidísima. Me hizo temblar como si fuera carne y hueso. Bueno, sería metal y... metal. Cham, creo que estás en el buen camino. Si sigues asimilando conocimiento a este ritmo, pronto te convertirás en un entrenador extraordinario. No me cabe menor duda. Hola, Champ. ¿Has acabado de entrenar por ahora? Estarás cansado, supongo. Aunque ahora me fijo... ¡Ay, Champ! Te has convertido en todo, muchacho. Si tu padre estuviera aquí para ver cuándo has crecido... Oh, perdona, chico. Te prometí que no volvería a hacer ese tipo de comentarios. No me hagas caso. Finch. ¿Dónde está mi... Podés apostar tu trasero que lo voy a evolucionar un Vaporeon. La caja, el látigo, mortico. Hace algo diferente. Si es 60 mordisco. Se dicen las resistencias y los fuertes. Por suerte yo soy maestro de Pokémon y me sé todo esto de memoria. Tengo que ponerme con ella de nuevo, a ver si acabo con lo antes. Esto sí, aquí en el laboratorio Pokémon llevamos a cabo una gran variedad de estudios sobre las Pokémon. Su ecosistema, sus combates... pero si tú eres champ, menudo susto me has dado. Champ, ¿no estabas con Zulita? Vi antes Zulita con Mimi y pensé que estarías con eso. Mimi, ¿qué clase de nombre? Mimi. Soy un pineco, man. Are you kidding me, man? Tengo un menú de opciones. Para cambiar opciones de combate y todo esto. Enter. Hacer lo mismo. Dos antídotos. Wow. ¿Por qué elegiría un Eevee de todos los Pokémon, man? Eevee's trash. No puedo viajar a otra región. Eevee's bad. Tengo que buscar a Mimi. Fuck, no quería salir ahí. ¿Por qué aparecía ahí, men? Pensé que iba a aparecer en el otro lado. Why. Why, men? Going back in. Voy a salir con vos. Shut the fuck up. ¿Qué es eso? Omega Chansey. Listo, mejor dicho. Oh, champ, bienvenido. Nuestro proyecto está en una fase crítica de desarrollo, así que estamos muy ocupados. Oh, por cierto, usa PC y máquina restauradora siempre que la necesites. ¿La PC? ¿La PC? ¿Quién se lo pone? ¿Ocurre para el nombre XP? Buena pregunta.
A Disney también se le ocurrió. Disney XD, XD. ¿Dónde está Mimi? O Piki, por mierda se llame. Asumo que tengo que buscar por la persona con cabello destacado. ¿Vos? Yeah. Hola, Champ. ¿Has terminado de entrenarte? Champ, esta es la oficina del director. ¿Querías ver al profesor Sio por algún asunto? Sio, vamos, vamos, Magda. No hace falta tanta formalidad. ¿Magda? ¿Sio? ¿Qué clase de nombres son? Ah, oye, has oído del profesor de combate que tiene mucha estima, Champ. Me contó que tus habilidades en combate han progresado de manera espectacular últimamente. Es extraordinario, Champ. Estoy seguro de que no tendrá ni la menor oportunidad si me enfrento a ti. Tengo un Eevee, man. Es cringe. Me gustaría que todos los dejases de alabar constantemente a mis hijos. Así vais a malcriarlos. Ah, no te preocupes, Champ y Solita son encantadores. Tienes unos hijos muy bien educados. Por cierto, creo que no he vuelto a ver a Zulita desde la hora de comer. Champ, hijo, ¿podrías ir a buscar a Zulita por mí? Creo que ya lo sabes, Champ. En este momento estamos en una fase clave de varios proyectos de investigación en el laboratorio. Mierda. ¿What? ¿Por qué eso no puedo permitirme ni un minuto? ¿Podrías ir a buscar a Zulita por mí? Fastidio, no. 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 Mira también afuera del edificio, uno nunca sabe. Ok, está afuera del edificio. XD, XD, XD. No, debe haber llamado a mi personaje. Muy tarde. Una. Poad. Estrella ad. What? What? ¿Qué se supone? ¿Cómo interpreto la estrella, men? Una pad es más ni menos que una poca agenda digital. Un aparato electrónico muy útil. Por ejemplo, puedes usarla para enviar mensajes, entre otras cosas. Además, siempre pueden añadirse nuevas funciones. Una puta. Wow. Y es fácil de usar, chap. Estoy seguro de que a un chico tan listo como tú no le va a costar nada acostumbrarse a ella. Ya comenzamos todos alabándome. Hay un juego de Pokémon donde dice "You suck". Es una miserable, nunca llegarás a nada. Y partir la boca a todos a cachetazos. Bueno, tu backstory es super hype. Oh, acá hay otra entrada. No la vi. Un cara azulita, ¿no? ¿No son azulita? No, you're trash. Otro trash. Que se vista azulita por algún lado, pues. Ahora que lo pienso, desde la comida, ¿no? Es la habitación de Champ. Parece que tu hermana pequeña ha estado revolviéndolo todo. ¡Ey! Algo que... O sea, encima de la mesa. Hora de cagar las piñas. He encontrado un pad. Champ obtuvo un... Le voy a decir un pad. Si estás leyendo este mensaje, entonces ya tienes un pad. Vuelve a todas estas funciones, por cierto, Adon estaba por ahí jugando a escondites con Zulita. ¿Por qué no vas a hablar con él? ¿Dónde está el primer líder del gimnasio? Pues sí, ¿dónde está el Lugia legendario? Me voy a dar una paliza, man. Dame el Metagross, ese que puede envenenar aparentemente con bofetón lodo. Movimiento ilegal, by the way. Le parto la boca a todos. Espada.
I'm rich. Stratex es la Pokédex. Dios, ¿qué le pasó a Eevee, man? Está como, please kill me, please. Imagínate jugar juegos de Zelda cringe. Fuck. Ven, ¿juego este juego como Nuzlocke? ¿Pocket? Es mi primera vez, pero es un juego de Pokémon. Pongo las reglas de Nuzlocke. Ya tengo starter y todo, así que... Para hacerlo interesante. Creo que viene siendo hora. It's time. Quería evolucionar, pero le dieron cocaína. Es Batman. Que tengo tu estúpido pad. ¿Pero dónde está? Imagínate jugar Pokémon X True. Imagínate un juego. Jugar un juego que tiene el título XD, man. De forma no irónica. XD, XD, XD. ¿Tiene un Pokémon decente en este laboratorio? Tiempo de las noticias de OMS. Las autoridades no tienen ninguna pista sobre el paradero del carguero Libra, desde su repentina desaparición en las proximidades del pueblo Ancla. No hay restos que apunten al hundimiento del carguero y los investigadores están perplejos. El barco parece haber desaparecido de forma misteriosa, como por arte de magia. Que sorprende a la gente es el mundo Pokémon, donde Alakazam desaparece así, plip plap, y hay fantasmas. Según algunas fuentes, a bordo del barco viajaba un gran número de Pokémon y crece la preocupación por su estado. Ain't wrong. Es Hello Kitty World Online. Pues es un fake gamer. Yo. Cuando tenía 10 años jugaba un juego así de manera no irónica, ¿eh? Jugaba uno de Spam, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era estilo de Club Penguin. Me acuerdo que hasta busqué en YouTube se llama formas para obtener dinero, ¿eh? Tener un trillón. No, en ese juego había una tarjeta. Podía ser como un miembro premium que era Gold. Me acuerdo que quería buscar una forma para obtenerlo. Era un juego de mierda. En este día. Era Panda algo. Panda World Adventure. Algo de estilo. Era básicamente un Club Penguin. De pacotilla. Puedo salir del laboratorio. No, ahora, o sea, fue una fase nomás, o sea, lo habré jugado menos de un mes ese juego. Imagínate comprar algo para que después lo tire y nunca más lo vuelva a tocar.
Lo que sí jugué por mucho tiempo fue el Counter-Strike Source. That's the real shit. ¿Dónde mierda está esta enferma? Estoy seguro que me dejé una sala, man. No me dejé este Pokémon, solita. ¿Por qué no saca un nuevo conto? El CSGO es recientemente nuevo y lo van actualizando con el tiempo. Honestamente no me gusta, prefiero el Soul. El más viejo. Aunque no lo... O sea, es raro, pero prefiero el Source, el clásico es ese. O sea, no es el clásico, clásico. O sea, en este orden prefiero el Source 1.6 y después el Go. Y después viene con Lister, con las basuras. Años, no, más. Tiene, a ver, 7 años, 17 años, tiene como 18 años, wow, más o menos. No sé a dónde ir. Help. Y antes su cita con Mimi. ¿Quién pierde Mimi, men? O sea, CSGO, bueno, CS en general ya me... O sea, ya fue en mi sola. O sea, mi época ya pasó, man. Es igual que Team Fortress. Muy buen juego, lo recomiendo a que nadie lo jugó, pero... O sea, después de 6.000 horas, que... O sea, ya pasé por todas las etapas de Team Fortress. Que comenzás, viste, jugando el juego normal, después cosas más diferentes, como juegos alternativos y cosas divertidas, ¿no? Después comenzás a payasear, te metes a un servidor trade, viste, nadie hace nada, está AFK nomás, ahí pelotudean un poco, se matan entre ellos, hablan mierda, y después ya te metes al mapa de Mario Kart y comenzás a pelotudear full. Esa es la fase final de Team Fortress. Y después ya estás completamente aburrido porque hiciste todo lo que hay que hacer. Y decís, ok, hora de retirarse. Honestamente, el WoW de los MMO que jugué es el mejor MMO que hay hasta ahora. Todos los MMO japoneses, aunque solo juego uno, pero todos se parecen igual, honestamente. Y los MMO chinos son toda una cagada. WoW es el mejor que hay. No juego Final Fantasy XIV, así que tal vez el XIV sea mejor o peor. Durante una época el WoW era sin duda el mejor MMO. Ahora hay competencia, tener Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online, pero bueno, yo estaba interesado en las MMO, no había nada mejor que el WoW. Lo habré jugado 40 horas y después me aburrí, pero fueron interesantes las horas que jugué, o sea, no la pasé mal. Me uní a un clan y todo.
puerta legendaria secreta. No, estoy acá de vuelta. Fuck. ¿Dónde está? Tiene que estar afuera, man. Cringe. Ya revisé todo este edificio de mierda como 5 veces, man. Ya me lo sé con la palma de la mano. Y esta música me está volviendo insano. ¿Acá no sigue el camino o...? Existen límites para la... para este tipo de cosas, men. Pero me hagas... buscar... ¿cuánto tiempo voy? 30 minutos dando vueltas por acá, please. Mandó un mensaje diciendo dónde mierda está. ¿Moverme? Nope. Tal vez tengo que hacer otra pelea para que aparezca otra simulación. Maybe. Maybe. O tal vez hay una sala de mierda donde... supongo que es alguien de mi edad, dijo que era mi hermana pequeña, ¿no? Ahorita sí. Es un científico. Let's fight. Who's he? 1v1. No, esto es un tutorial, man. ¿Sabes que no sé jugar, man? Conste que gané una Nuzlocke en Fire Red y casi gano en una platina. So cool. Voy a poder dormirme hasta que logre vencer a Cynthia. Tan cerca. El último Pokémon. A un golpe. Menudo susto. Oh, eres tú, champ. Soy Adon. ¿Estás buscando a Solita? Es que ahora se supone que estamos jugando al escondite. ¿No la has visto por ningún lado? Entonces quizás se ha ido al final de la casa del doctor Mecan ese. Okay. Joder, ahora puedo ir afuera, man. Lo dice el que está jugando de Twilight Princess. Ironic. Ironic. Estoy usando Vulcan para jugarlo. Recién comenzó el juego, man. Relax, ¿qué tenés? ADHD. ¿Quién anda ahí? It's me, Mario. Aquí no queremos ladrones. Asisto te dará tu merecido. Me llamo Asisto. Y Asisto es el nombre del asistente número 1 del Dr. Mecha. ¿En serio, Asisto?
intento es lo mejor que se me podría ocurrir. ¿Cómo vas a llamar al asistente? Asistente. Ayudante, me can assist. Tengo que cambiar de direx a 12 a 11 para que no haya falta. A ver, la caja. Hace más daño por ti. Acaba de succionar mi alma. Definitivamente salió de la boca de Ivy. Siempre tengo una duda de qué pasa si pierdo ese tipo de combates que no puedes perder tu juego. ¿Ves que hace zoom en... ahí viven? Denoto más feo que antes. Has enfadado a Asisto, aunque hayas ganado a Asisto. Asisto no te dejará pasar. Ahora que observo con más de cerca, el sujeto diría que se trata de un niño. Ergo, el sujeto no es un ladrón. Vaya, vaya. Habérselo dicho a Asisto. ¿Y te llamas Champ? Asisto pide disculpas por haber adelantado conclusiones antes de finalizar el estudio. Yo pensé que mi cara no tenía tantos detalles. Holy fuck. ¿Escapaste de un juego de PlayStation 1? ¿Qué onda? Ah, Zulita. ¿Te has perdido, verdad? No. No, no, no. No trates de engañar a Zulita. Zulita te conoce. Esta es la mansión del Dr. Megan. El Dr. Megan es un inventor increíble. Ahí adentro hay maquinitas en el laboratorio Pokémon. Deberías verlo tú también. El personaje que se parece más normal, ¿eh? Me pregunto si me dejarán cambiar el nombre a Ivy. Lo quiero llamar... drogadicto. O Maradona. Uno de los dos. Bien, Asisto te mostrará ahora los grandes inventos del inigualable Dr. Mecha. Show me. Show me now. Imagina como cuánto tiempo tardaba Maradona para decir si te pones a menudo Asisto te... que ya te fuck up, Asisto. No quiero hablar con vos, sos molesto, ya te odio, mente, odio. I hate you. El hecho que hables en tercera persona es molesto, man. Shut the fuck up. Dime, chicos, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Es una máquina de Marte. Te vas a casa, hermanito, pero si acabas de llegar. Vamos, Zulita entiende. ¿Por qué hablan así, nene? ¿Cavernícola? Oh, Zulita entiende. Zulita enseñar. Ahorita tiene que enseñarse a su hermana el camino de vuelta a casa, ¿verdad? ¿Por qué hablan así, ven? Ahorita de llevar a casa. Sí, son trocloditas esta gente, ven. Zulita volverá, doctor. Hasta pronto. ¿Ves? ¿Qué hablan así, ven? What the fuck is wrong? Tú, chico. Ahí solo no se puede entrar. Sorprende que no haya dicho solo Dr. Mecham puede entrar. What the fuck? Puedo moverme. Hola, Champ. Parece que has tenido que irte lejos en busca de Zulita. Por favor, en cuanto encuentres, regresa al laboratorio. Necesito que me ayudes con algo.
Imagínate que esta especie domine a los Pokémon, man. Anakazam tiene 400 de IQ, man. Literalmente es tan inteligente que puede doblar el universo a su voluntad. Y Zurita, que habla de forma troglodita, lo puede capturar. Oh, Zurita, ¿cuántas veces te he dicho que no te vayas por ahí tú sola? No, mami, no. Es que mi hermanito estaba perdido y Zurita lo trajo hasta aquí. Si no hubiese estado Zurita, allí su hermanito estaría ahora llorando y gritando que lo llevaran a casa. ¿Verdad? Wrong. Ay, 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 Zurita, ya sé que eres una niña muy valiente y muy lista, pero ya es suficiente por hoy. Además, Adon debe estar cansado de esperarte. Anda, pobre, estamos jugando al escondite. Profesor, sí, me quería ver. Cringe. ¿Quiere que le dé una paliza al entrenador virtual? Ya que es un entrenador virtual, déjame crear mi team virtual. Meto un Charizard por ahí, un Tyranitar por allá. ¿Esta qué generación es? Pokémon Platino salió en 2006. Así que... No. Diamante y Perla salió en 2006. Este juego salió un año antes, así que es tercera generación. ¿Dónde está el Dr. Sigo? Bueno, soy el Dr. Sigo. Entonces, ¿cuál sería un team de tercera generación? Pumper, Charizard. ¿Discord estaba en la cuarta, en la tercera generación? Ya no me acuerdo, creo que es cuarta Discord. Es que cualquier juego antes de la cuarta generación es muy cringe, honestamente. No hay Excadrill, Fizz Batman, no hay Garchomp, Fizz Hyper Batman. ¿Dónde está el Dr. Sio, man? ¿Cómo sos el Dr. Sio? ¿Tengo que hablar con vos? Oh, chamba, hola, ¿tuviste que ir de muy lejos? El director acaba de irse para abajo. Going down. Ahí sigue. Hola, chamba, te estaba esperando. Quería enseñarte el Pokésepo. ¿El Pokéwhat? ¿Ya te ha contado algo a Dian sobre el Pokésepo? Yes. No, no me lo dijo, pero no me quería que me dé la explicación de 30 horas. Le dije, le mentí. I lied. Mira, el Pokésepo es en principio un instrumento deleznable. Al fin y al cabo sirve para robar Pokémon a otros entrenadores durante los combates. Me lo está explicando de todas formas. Pero nosotros no lo hemos hecho para robar Pokémon de manera indiscriminada a todos los entrenadores. Voy a hablar de a los Pokémon oscuros, ¿verdad? Son Pokémon que han sido transformados en una máquina de luchar después de haber encerrado sus corazones artificialmente. Uno debería sentir lástima por ellos. Nosotros hemos desarrollado el Pokésepo para atrapar a esos pobres Pokémon oscuros. Eso parece una justificación para robar Pokémon, ¿ven? Tú eres el mejor entrenador que está en este laboratorio. True. True. Pero es medio triste que un niño de 10 años sea tu mejor entrenador en todo este laboratorio, pero... Oh, shit, tengo un guante de Yu-Gi-Oh! Mira, queda genial, champa. Voy a añadir también una nueva función a tu pad. Se llama Registro Oscuro. Permite comprobar los datos sobre Pokémon oscuros encontrados.
Me falta una función aún. Sala de explorador combate virtuales. Ahí está. Uy, qué bobo estoy, casi se me olvida. Para usar el PokéSepa necesito al menos una Pokéball. Toma, llévate esto. Pero vamos a un entorno virtual, men. Las Pokéballs no se usan en la región del Aura, así que hemos importado de otra región. Entonces, ¿cómo saqué mi Pokémon, men? ¿Cómo la gente usa Pokémon? ¿Quién lo tiene sueltos? ¿Lo lleva la mochila? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes sois? Champ, unos hombres acaban de llevarse al director. Ok, para. Yo no tengo mis Pokémon. No hay enfermera Joy Pills Batman. Sí, sir. Ya le puedo. ¿Son los Power Rangers? Soltadme ahora mismo. ¿A dónde querés que me lleváis? Yo me voy a llevar a su nuevo laboratorio, profesor. ¿Cómo que el nuevo laboratorio? Andando, no tenemos tiempo. Si no quieres que le hagamos daño, no se resista y entre ahí. Pero, ¿quiénes sois? Somos los Power Rangers. Pussy, fight me. ¿Qué pasa contigo, niño? ¿Vas a hacerte el gallito o qué? A mí me da igual que seas un crío. Espía, ¿no? Ser rara las Pokémon, todos tienen Pokémon, ¿eh? Y bibidipi. ¿Y eso? Champ, el visor oscuro se ha activado. Ha detectado Pokémon oscuro. Corre, Champ, rápido, no sale la Pokémon. Yo yonkear el Pokémon. Nivel 11 plus, me ha partido la boca. Yoinked. Imagínate que le roben el Pokémon de esa forma. Eevee está re duro. No sabe ni lo que acaba de pasar. Mira lo que ha pasado, mi Pokémon oscuro. Me lo ha quitado. Y ahora trabaja para mí. Oye, chico, ¿qué es ese chisme? ¡Pasa el brazo! ¡No! ¡No se lo busques! ¿Qué haces ahí? ¡Menudo rendizón! ¡Venga, vámonos a la base! ¡Tengo que informar esto inmediatamente! Ya me olvidé la voz que le había dado. ¡Qué auto, eso sí! ¡Nice car! Secuestraron a mi padre. Por eso no hay padres en los juegos de Pokémon. Look my dad. Wow, se ha llevado al profesor. No llores, Solita. Seguro que el profesor sí o no le va a pasar nada. Ya hemos informado a la policía y a las autoridades sobre el secuestro del profesor. Sí, si descubren algo nos dirán. Todavía no me puedo creer lo que ha pasado. El profesor sí predijo pronto que alguien intentaría hacer Pokémon oscuros otra vez. Y se ve que no iba desencaminado. Champ, ese Tedirursa que has arrebatado probablemente no sea el único Pokémon oscuro que haya por ahí. Bueno, la cámara de purificación esté por fin acabada, podemos salvar a muchos Pokémon oscuros a la vez, pero... ¿Por qué no lo puedo usar? En su forma oscura. His true power. Jesus, ¿por qué tienen los ojos tan grandes, men? Vamos a acabarla, acabemos la cámara de purificación nosotros mismos. Maxa, el director no está, no podemos, nosotros no sabíamos cómo hacerlo.
está casi acabada. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Si el proyecto de la cámara de purificación ha llegado hasta este punto, no ha sido solo por el profesor Sio. También ha sido gracias al resto del equipo. Hemos conseguido llegar muy lejos. Y sería un error detenernos ahora. Nos estamos jugando a nuestro futuro. Acabemos este proyecto todos juntos. Me parece que vamos a estar mucho más ocupados a partir de ahora. Iré arriba a ver cómo marcha el procesamiento de datos. Shut the fuck up. Quiero capturar un trillón de Pokémon. Mentira. Quiero solo capturar un Charizard. Y ya está. Y un Mudkip. Aquí estamos. Pensé que vamos a ir a carrera. Debemos purificar cuando antes de ese Pokémon oscuro que has atrapado. Podríamos hacer. Podría ir a matar. A veces tengo que hablar con el doctor Mekan para que nos pegue una ayuda. Bueno, este pod, luego tengo que caminar y ambular hasta el siguiente evento. ¡Tra! Creo que esta gente en esta parte del edificio ni cuenta se dio lo que estaba pasando. Esta es la break room. Estos datos deberían estar bien ahora. Hay que seguir así. Champ, has venido. Justo en el momento oportuno. ¿Podrías pedirte que fueras a hacerme un recado del puerto ancla? Ok, el taller. You got it. Mami, ¿puede ir Zurita? Zurita quiere ayudar. Please, dejar hablar con un trolodita. No, no quiero ir con ese trolodita. Oh. De pelo, ¿eh? Porque tiene el pelo azul y las piernas azul. Una abominación. Es un Pokémon, Zurita. Tal vez por eso dice tanto Zurita. Champ, Zurita, que es a este hermano. Champ, este ayudante debería estar muy contento de tener un ayudante así, Zurita. De todos modos, Champ, llévate este Pokécep por si necesitas usarlo, ¿sabes? Mientras tanto, yo moveré contactos para que permita la venta de Pokéballs en las tiendas. Ah, otra cosa, quería entregarte esto, Champ. Parte CO1, ¿what? Parte CO2, ¿what? Son documentos sobre los Pokémon oscuros redactados por el profesor CO y por mí, por favor, léelos. Ja, 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 wrong. See you later. Cometiste un error en asumir que yo puedo leer. Joder, esta es una mejor vista que el laboratorio que es super marrón. Oye, este es el taller ahí, vamos rápido. Let's go. Oh, oh. Definitivamente Zurita es un Pokémon.
Tú, ¿a dónde piensas que vas? Oh, perdona, Zulita lo siente. No lo he hecho a propósito. Mira lo que has hecho. Me has estropeado el peinado. Yo, que el tipo más guay y malo de todos, siempre va perfecto. Como cosa. Esto no se arregla pidiendo perdón. ¿Y tú que vienes con la mocosa esta? ¿Se puede saber qué miras? Vaya, si tenemos aquí un entrenador. Creo que me voy a divertir mil veces más que contigo con esta. Te pides que haber hecho polvo con el Pokémon oscuro. Ya ha ido suficiente. Por otra persona. Los Pokémon no están para usarlos de esta forma. Elige dónde y cuándo quieres enfrentarte conmigo. Cállate, viejo atormentido, ¿por qué no le das la vara a otro? O prefieres que te den lección a ti también. Y ya debería. Saca una giratina del Zangus de la historia. ¿Cómo? ¿Y tú qué vida que eres? Ahora vas a jugar a ser un hombre y vas a detenerme. Esto mejora con cada minuto que pasa. Me encantaría ver cómo lo intentas. Bueno, básicamente lo mismo. Nivel 44. Goodbye. Eso mató como 20 Zangus. Ahora sí que te has pasado, te costaría caro haberme metido con el gran Shocker, te lo aseguro. Acuérdate de esto. ¿Voy tras él? No será necesario, no volverá. Deja que se vaya. Sí, mi sueño. Sigamos otro camino. Oh, gracias por todo. Oh, no es nada, no tienes que darme las gracias, jovencita. Solo hemos hecho lo que había que hacer, nada más. Yo voy a arreglar lo de directo. Direx. Lo cambié bien. Direx 11 y... Modo 60 Hz. Honestamente, o sea, yo soy. No te digo. A ver, ¿cómo lo describo? Para mí, el arte visual, no te digo los gráficos, las decisiones artísticas, ¿no? Son importantes para mí. Porque, por ejemplo, si un juego es solo marrón. Puro marrón, por ejemplo, tomamos Quake. Una paleta de colores muy aburrida. Porque vos puedes dar isolación y miedo en el caso de Quake sin ser una paleta de color aburrida. Pero este juego tiene como los colores muy apagados para el tipo de juego que es. Se siente medio genérico, ¿no? No sé, hay como un aire. Cuando veo visualmente, Ya, es como te cansa visualmente. Es raro, man. ¿Estoy flotando o no? Es la perspectiva. Yo soy Emilia. Hola, hermano mayor de Zulita. Zulita es muy buena amiga de mi hija Emilia.
Ese anciano es Don Enrico. Viene a veces en su barco a acompañarlas de sus dos ayudantes. Ese hombre es muy misterioso, ¿no os parece? Bla, bla, bla. Yo quiero ser novelista. Siempre oigo algo misterioso, me imagino historias. No te pedí tu... la historia de tu vida, flaca. Yo quiero ir al puerto, please. ¿Cómo compro, gente? Compro Pokéballs. Ah, la tienda no está funcionando, ok. Hola, ¿querías algo? El encargado no está en el momento. Dijo de tener que visitar un tal doctor Meku, no recuerdo el nombre. Bueno, eso es lo que ha ido a ver un doctor. Dijo que su nieto Adesel volvería a reparar los puentes giratorios. Hasta entonces yo estaré aquí. No, no me conté tu historia. Pensé que me ibas a dar una quest. Oh, fuck, puedo elegir. Te dije que iba a elegir Vaporeon. Acá hay solo dos buenas opciones: Vaporeon y Espion. Creo que voy a ir Vaporeon. Pero si no hubiera hablado con este flaco, hubiera estado atorado con un Eevee. Vamos a usarlo inmediatamente. Vamos a curarle de la adicción. Y Villa no es un adicto a la cocaína. Necesitamos un Eevee de acero, man. Que se llame Stevie. O Steel. A mí me gusta más Stevie porque suena como Steel. Stevie. O Irony. Con dos E. Ese queda mejor, creo. Irony. Jesús. ¿Dónde tengo que ir, man? O sea, ya sé dónde tengo que ir, pero ¿cómo llego ahí? Help. Esto es giratorio, man. ¿Por qué no hicieron conectado el cruce? Bien, todo listo, solucionado. Sí, quería hablar conmigo. El taller es nuestro. ¿Cómo? Necesitas una pieza, pero ¿dónde está mi abuelo? Con que ve el doctor Mega. En cuanto se emociona con algo, un chisme, sale disparado y se olvida instantáneamente del taller. Y hasta de su nieto. Voy a buscar esa pieza que necesites. ¿Por qué no te pasas por el taller? La verdad es que mi abuelo tiene mucha suerte de tener un nieto como yo. Y se preocupa tanto por él. Justo suspense.
¿Trabajaste en ese taller? ¿Por qué mierda el viejo este vive acá, men? En una casa ahí desolada. Es Batman. ¿Y qué hace el viejo ahora? Bueno, el puente está desplegado así. ¿Ahora qué hace? Tiene que esperar que alguien lo vaya a visitar para que pueda salir de su casa, men. ¿Qué clase de diseño es este, men? Give me Hydro Pump. Now. Surf, surf estaría bien. Surf, honestamente. Hydro Pump es. O sea, no es malo, pero tiende a fallar en momentos críticos. Excepto cuando estás peleando con alguien con Hydro Pump. Entonces te golpean 4 veces seguidas. Piedra especial obtenida. ¿Puedo comprar? Ya. Ya automáticamente esta no puede ser un Nuzlocke, ¿no? Porque no puedo ponerle nombre. Mis... Pikimans. Ah, wey, ¿cómo viajo de vuelta? ¿Hay una salida por acá? Es por el bote. ¿Y el gimnasio? Hold up. Centro Pokémon. Heal. Shop. Quieren comprar. Quit. Llevas 3, 2. No. He hecho una gran compra. ¿Por qué no me regalas algo por ser un buen cliente? ¿Qué te parece? Vamos. Por una pieza de papel que venía gratis. Puede ser el botón equivocado, me va. ¿Puedo girar la cámara? No. Todos los botones del stick hacen que mueva. Vuelve, ven. Pim, ¿cómo vuelve al laboratorio? Help. Help. No, hay una Pokémon ahí. Tranquilamente pudimos haber conectado estos puentes, no hacía falta que sea rotatorio, man. iPhone fucking nuts. ¿De qué salí del gimnasio? Where is he? Encontrado a potion. He encontrado un antiparalizante.
esto es más decente visualmente. Uf, desde luego eres un niño muy raro. La mayoría de la gente usaría el ascensor. No es por hacer ejercicio. Hay un ascensor. What the hell? What the hell? Awakening. Yo definitivamente podría usar uno ahora mismo. ¿Quieres pelear? Fight me, pussy. Alguien que pelee conmigo, now. You, fight me now. Alguien me ha dado un Pokémon realmente terrible. Lo pondré a prueba contigo. Forma de ser hippie. No, Vaporeon, te di Ursa. Bueno, en ese caso matamos con Risco a Zubat y te di Ursa. Level up, Pennyface. No lo mates con Brute Oscuro. No lo mates, son dudes. No sé lo que hace, pero son dudes. ¡Yow! Es muy eficaz. What? ¿Qué hacen mis habilidades? No los quiero matar por golpe. No funciona con el Pokémon, tiene el corazón cerrado. El Wetarso. I guess puedes usar. No, Windows. Que la gente casualmente tiene Pokémon oscuro. Yoinked. ¿Qué? Pokémon más débil. Te robé un Pokémon, man. ¿No estás enojado? ¿Qué ha ocurrido aquí? Me uní a la organización porque me dijeron que darían Pokémon muy fuertes. Uno diferente a todos los demás. Pues oye, no ha parecido tan fuerte, oye. Deja de decir oye, oye. Oye, men. Yo digo oye las veces que quiero, oye. Eso es todo, men. That's it. Hey, loot legendario. El ascensor, ¿eh? Interesante. Tendría que curar mis Pokémon, pero solo un Pussy cura sus Pokémon. Let's be real. Oh, vale, está la salida. I see. No hace falta que digas nada.
No es necesario hacer preguntas. ¿Quieres luchar? Luchemos, ¿verdad? Yes. Let's fight. Chavalote, sí. Hungry. Oh shit, escapó de la Pocky Nuts. Hey, level up. No, no, XP, no leveled up. Go! Give it to me. To me now. Okay, no voy a gastar más pocos en Lady Banen. Okay, ahora sí lo puedo cambiar hasta para mi salud. Eso tiene que estar capturado garantizado, ¿no? 100%. Es mi cacho. Tú no pierdes, se ve que no. Qué pena, parece que esta vez he perdido. Esa máquina que llevas en el brazo es todo un adelanto. ¿Cómo me gustaría en esa lucecita hacerlo? Sé lo que sea, es impresionante. Por un momento pensé que me habías quitado mi Pokémon. ¡Ja! Sí, por un momento. Definitivamente no te lo quité. Se fija en el bloqueo. ¡Oh! ¡Me robó mi Pokémon! Y no, no tiene acceso a forma de acceder al puente. Está aislado. ¿Cómo se supone que tengo que volver? Wait, what? Am I stuck? Hello? Te digo, man, el que diseñó este puente es un imbécil. Sería cool que nuestro pueblo tenga un montón de puentes movedizos. Pero ¿cómo se supone que vamos a tener que acceder todos al mismo tiempo? No importa, es cool, man. Y definitivamente comenzaría por nuestra música de pueblo de mierda. Teddybursa no es tan mal, ¿eh? Como poco hace buen año. Pero no sé si lo voy a mantener en el team.
parece a mi rival. Mira que quiere entrar el Club Carby y solo está abierto a los entrenadores más duros. ¿Quieres ganarme? Si quieres si consigues ganarme, te dejaré pasar. Ok, Kuichu, prepare to die. Por la trash. No hay Pokémon en el juego, eso, ok. ¿Cuál es el level? No tiene Pokémon. Super efecto. ¿Supone que vos sos el entrenador fuerte? Patetic. Bueno, tengo que admitir que eres bastante fuerte, chico. Veo que tienes un gran potencial como entrenador Pokémon. Cuando más luches, más fuertes serán tus Pokémon. Al final todo depende de ti. Bueno, en realidad no hay ninguna norma que impida que los entrenadores blandeguen gente en el Club Krabby. Don Enrico tiene sus numerosos negocios en Puerto Ángel. Desde aquí también hacemos muchos viajes. Pero cuando tenemos tiempo libre nos gusta poder relajarnos y no hacer nada. Así que te pido que no nos molestes más. Una cerveza. Está acabando de secuestrar a mi padre. Necesito algo para pasar el dolor. Porque tengo que buscar la salida de este pueblo, pero no sé de cómo. Help. Tengo tu pieza única. Tu engranaje especial, mejor dicho. Ah, ya, ¿podrías esperar un segundo? He encontrado las partes que redacté con el director. Creo que te daría bien tenerlo, champ. No voy a leerlo, men. Que leyeras al menos uno. No sé, tía. Chuba. ¿Dónde está la bitch? Que creo que es mi madre. Hemos hecho lo que nos pediste, mamá. Pesado se metió con nosotros, pero un señor muy bueno nos ayudó. Vaya, ¿verdad? Bueno, ya me contarás los detalles más tarde. ¿Dónde está la pieza especial? Va a pasar algo con esta bitch. La purificación será más rápida cuando más tiempo pase el entrenador con su Pokémon, recuerda. ¿Has llegado a cero el nivel de pureza? No sé de qué estás hablando, así que voy a decir sí.
Cero se mide ese Pokémon oscuro, está lista para abrir su corazón, pero aún no es suficiente. El proceso es el último paso por lo que se vuelve a su estado natural. Si la cámara de purificación estuviese lista, podríamos realizar el proceso de purificación pero en ella, pero creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para acabarla. Por eso, lo mejor que tu Pokémon oscuro se mate al proceso por otra vía. Hay un pueblo, Villa Gata, en el que se encuentra el pilar legendario, un pilar que tiene el poder de devolver a los Pokémon oscuros a su estado natural. Sí. Le pone a Go. ¡Niau! ¡Niau! Mauricio, Macri. Hold on. ¿Cómo veo mis Pokémon? ¿Del estado de impureza? Pureza, uno está... ¿Quién quiere purificar? ¿Quiero un Pienamen? Honestamente, no, pero so, Mighty Ena es cool visualmente, pero you know, en términos prácticos es medio useless. Necesita mi chocolatada, urgente. Help me, help me. Tiene pinta de lugar importante. ¿Cómo, Mauricio? Ah, con que has venido a hablar con mi marido. Entonces, ¿eres champ? Yes. Yo tengo todo preparado, estamos listos para cuando venga ese chico de la laboratoria, ¿eh? Oh, hola, querido Champ, nuestro invitado ya ha llegado. Ah, así que tú eres el famoso Champ, te estamos esperando. Yo me llamo Marco. Ya me contó todo lo que tenía que saber Magda. Como sabrás, para purificar un Pokémon oscuro, antes tienes que abrir su corazón al entrenador. Aunque hay distintos modos de hacerlo, el mejor es combatir sin duda. Y aquí el mejor para, lugar para hacerlo es el bosque legendario, un bosque que guarda en el interior un pilar legendario. Tengo que ir, te espero allí. Need to fight now. Tal vez le debe haber dicho que no. El nivel de impureza estaba a cero. Cosa que me dijera, oh, tenés que ir a este lugar para pelear. Oh, well. Seguro que voy a averiguar una forma de buscar pelea. Please. Eso me recuerda un mapa de Prop Hunt de mod de Gmod. No sé por qué. Me recuerda el mapa este de Mr. Saturno. No clue why. Is Batman. ¿Se acuerdan de Gmod? Ah, sí, bastante activo Gmod, eh. O sea, lo digo como si estuviera muerto Gmod, pero está. No te digo más vivo que nunca, pero está bastante activo. Bosque.
Super poción. Polvo. Onda trueno. Movimiento sísmico. Hydro pump, o salt, o water pulse, o cualquier momento tipo de agua, men. Debería elegir a yo, tío. Mentira, ok. No tienes tú. My fucking. ¿Qué no puedo pasar? ¿No? Oh, dale, perfección. Percepción 3D, men. Falló. Al chorro de pulita. A romperle la espalda. No todo que son todos batallas rurales. Me quejo porque no he puesto a The Divorce al frente, así que... Dead. Honestamente me sorprende que Vaporia esté matando a todos con mordisco de golpe. Se encuentra estado emocional, what? MT-09. What is that? Recurrente, dispara 2 a 5 semillas. Okay. I see that it's fucking trash. Oh, es combate dual este juego ahora que lo veo. No, no es dual, mentira. El primer combate fue mono combate. Subí, ven, subí. Ahora tuviera mi bicicleta, man. Es free XP, free real estate. Oh. Quiero pelear con tu lota. Como like trash. Empieza la foto. Cualquier momento, después que encuentre a Mauricio Macri. Tienes que encontrar la forma de bajar. Oh, ahí veo un camino hacia abajo. ¡Pow! Oh.
silly. What the hell? Okay. I'm a Pokemon. That's making me hang up. Ya vi la bajada. Es muy difícil de ver, ¿eh? Es como esto. Mentira. Get fucking debated, man. La cuesta que está al lado de la 60 por... Hey, eso es muy útil. ¿Dónde es el centro Pokémon? Decía PC al lado. Este no es el centro Pokémon, ¿no? Esto es otra cosa. Sí, este es el Pokémart. ¿Ya vende super pociones? ¿Hace gambling? Gamba. Me encanta el Gamba. ¿Dónde está el PC, men? El PCI Express. Oh my god, men. No, ni se veía la rampa desde el mapa. Ah, tú debes ser el champ que hablaba Mauricio. Me olvidó que luchas para abrir el corazón de los Pokémon oscuros. De Giga Chat. No, por aquí no se va a ningún lado. No me asustes, estás buscando una pelea y eso. Y eso. Culturista Bosco, ¿ven? ¿Te puedes deslocar la nuca? Un cachetazo. Oh, Tyro. Garra metal. Oh no. Pero Piccolo Oscuro es super efectivo. Tenía que sobrevivir Grimer. Sí. Tiene un pillo de defensa. Tyrock, por otra parte, es un baby Pokémon. Hola. Vale. Retrocesado. What the fuck significa eso? ¿Qué buen carrete del Zubat? No. De Ursa, todos de Kramer, yo. Muy eficaz. Chupa vidas. Literalmente se cura uno, man. Destructor. Se encuentra en nuestro estado. I have no clue what that means. No quiero saber tampoco. Porque tendría que leer el documento, así que.
Un golpe crítico. My attack went up. Hey, level up. Tardó un huevo para su evaporio, eh. Parece que no me orienta bien. Y no le veo la gracia. Venía a echarle un vistazo al pilar legendario, pero no deja pasar y ahora no sé cómo salir de aquí. Estoy a punto de ponerme a ayudar de la rabia que me da. I feel you, man. Me relato con ese tipo. También hace unos momentos estaba perdido. No sabía cómo bajar. ¿Cómo va el Teddy Bear? Man. Y yo mato a los dos. ¡Chop! Entrenador guay, more like entrenador gay. Ganado 240 XP. Digo, dinero. Poké dólares. Ya casi está purificado. Bye. Super entrenadora Yola. ¡Yolo! Experiencia y pierden impureza los Pokémon puros ahí sí. Cara susto. A Teddy Bear, yes. Garra mental en las generaciones nuevas le haría un huevo de daño. Es un tipo hada, Snubbull. Hay un Lotad? What? ¿Desde cuándo hay un Lotad, él? Dios. ¿Qué huevo
daño para no ser muy eficaz y ser un Teddy Ursa. You must stop. Cuando mueren las Pokémon no parece de manera, digamos, voluntaria. Parece que lo están arrastrando a la Pokéball. Cuando reaccionan de forma extraña, trata de llamar al Pokémon oscuro, dicen que ayuda. Ah. Ay, sí. Ah, tiene un objeto, ¿what the fuck? Why? I'm sure he's fine. He's fine. Chupatic. Cagnetic. Ve menos al cagnet. Te gusta. Cagnet o la cagnet. Yo. Estoy yo en XP. Es muy eficaz. No me quemes. Es cringe. Oh fuck, una vez que usas un objeto no tienes la opción de cancelar la acción. Oh shit. No sé si triggeré el retroatraso si uso movimiento oscuro. Así que por las dudas uso lengüetazo. Ahí en la puta. Chupatic. Sí que era fuerte, creo que cualquier Pokémon que lleves no tardará mucho en abrirte tu corazón. Ah, por cierto, debo decirte algo que no sepas. Si un Pokémon tiene un corazón cerrado, es bueno llevarlo siempre que puedas contigo. En lugar de guardarte en el sistema de almacenamiento del PC, llévalo siempre contigo. That's Omega Hyper Archibro. Ok, eso significa que ya no tiene impureza, ¿no? Ok, Poochers. It's your time. La abuelete. Oh shit, you know. Vos al Corsi y yo al Abra. Pobre Abra, man. Le di un embody antes de morir. Churumish. Sigo usando el poder oscuro, el power of the dark side. Kill him. Kill him. Meow. Yeah.
Yes. Yes. ¿Por qué te va a doler? Yeah. Mentira, Vaporeon está hecho de acero, man. Me llaman Big Body Vaporeon. Bueno que no, si te dio una de speed. La cosa ha estado rojo vivo. Caja Aromas, what the fuck? Es una caja que contiene aromas con los que podrás dar masaje a tus Pokémon. Nada más que ayuda a abrir el corazón de un Pokémon con un buen masaje con aromas. Usa la caja de aromas cada vez que quieras dar un buen masaje a un Pokémon. Ok. Cool. No tengo nada. Vigorsa está lista para la purificación. Chap, bienvenido. ¿Qué Pokémon oscuro que lleves deberá estar lista para abrir del todo su corazón después de los combates que has disputado hasta llegar aquí? Ahora yo mismo seré tu rival. Este es mi amigo, el primer Pokémon que atrapé y que me acompañará siempre desde entonces. Venga, Pikachu. Obviamente es un Pikachu. Mito Mauricio. Dos contra uno. Es medio unfair. Oh, fuck, ¿tiene Thunderbolt? Al menos no me mató el Vaporeon. And he's dead. Goodbye. Pikachu con nivel 3 con Thunderbolt. Uy, con culo. Está en nuestro estado. Y es retrasado. Wow, bravísimo, bravísimo. $1,000,000 obtenidos. No puedo que no lo den en combate de lo que ya nos ven. Y derrotar a mi Pikachu, para eso hay que ser muy bueno. Pica, pica, está re gordo este Pikachu. Ahora que pillamos, es posible purificar lo que llevas ahí. Ah, ese Pokémon está a punto de abrir todo su corazón. Ha hecho un buen trabajo cuidando de él. Ahora debes usar el poder del Pira Legendario para abrir completamente el corazón del Pokémon Oscuro. You got it, boss. Y se le han purificado el corazón. Retroceso. Alivio. Nivel 12. Wow, recupera toda la XP que iba a ganar en combate. Obtuvo una cinta. ¿Quieres poner un mote? Yes. Yeah. More like Teddy Ursa. XT. Hoy es un día grande, hemos conseguido purificar tu primer Pokémon oscuro sin problemas. Aún así no podemos estar del todo contentos, sabiendo que el pobre profesor sí aún está prisionero en alguna parte. Él venía mucho por acá, ya algunos años estaba investigando el Pier Legendario. Al parecer, estaba tratando de desarrollar un sistema de purificación completamente nuevo que había ideado su amigo. Sobre ese secuestro, querido, ¿no querías contarle lo que vio Timas?
Ah, sí, verdad. Tengo que hablarte de Tina. Tenemos un amigo que se llama Tinks y vive en un monte de batalla. Un lugar donde se enseña... Que se enseña a entrenadores. Dimas nos contó que había un lugar, los tipos raros en el desierto, un lugar donde poca gente se atreve a adentrar. A que te llama la atención el Monte Batalla, está al noroeste, no dejes de ir. Descansa. Urgente, men. Urgente. About
All right. Fuck. O sea, me cansó medio visualmente el juego, ¿eh? Me daba ganas de dormir, verlo. No sé si tenía sentido. No jugarlo, porque ¿cuál es el juego de Pokémon? Estándar. Pero la música tampoco era muy interesante, que digamos. Encima hoy en general estoy medio cansado. Porque ya me despejé de la computadora y me estoy más despierto, ¿eh? Así que creo que es una mezcla de las dos, ¿eh? El juego... un poco de sueño y... de medio shock. Un poquito de los dos. Así que... ¿qué podemos hacer ahora? Lo quería probar más que todo. Quería ver qué onda era con los Pokémon oscuros y todo eso, pero... a veces digo, tenía una historia interesante, pero... es súper blanda la historia, ¿eh? Tal vez tenía actores de voz, o... pero no. Sorprendentemente tenía menos presupuesto que... Pokémon... Sword and Shield. Oh, me dio hipo. Help! Help! Pero ahora no sé qué hacer, man. I have no clue. Está la música de Doom Eternal, pero... no me siento con ganas de Doom Eternal. What to do, what to do. A ver, ¿qué quisiera hacer honestamente ahora mismo? Tengo un poquito ganas de Minecraft, pero no sé si son ganas de verdad, o sea, o looteo... me aburro y me voy y lo dejo jugar. También tengo ganas de... no, abrí... fuck. Ok. Abrí sin querer Half-Life. Quiero seleccionarlo nomás. Podría jugar Hot Lava, ¿no? Ok, el Steam, que sea hiper épico. Es que no hay nada, men. No hay nada nuevo, interesante, al menos. Little Nightmares 2. Bueno, eso ya es otro tema. No. Bueno, honestamente no me siento con ganas. Soy sincero, tal vez... tomar mi chocolatada, ver unos videos de YouTube y tirar una siesta, tal vez es lo que me siento ahora mismo. Creo que terminé el stream cortito, pero el otro, el anterior fue extra largo, así que lo compensé. Hasta la próxima, gente, cuídense.